¡Ey! ¿Qué pasa, colegas? ¿Qué pasa, amigos? Bienvenidos una vez más a Cincuentones y Jugones. Bienvenidos al canal de The Singlot. ¡Ay! ¡Qué dolor! Bien, después de esta brillante entrada del pequeño jubilado, les vamos a decir que he estado pensando seriamente lo de seguir con este juego, porque es que me he dado cuenta de que no hay tutía. O sea, aquí o pagas o no hay manera de continuar. Y ahora veréis por qué. Os voy a explicar un poco más a fondo, que supongo que muchos ya lo habéis visto, porque sois más listos que yo. No, broma, no quisiera ofender a nadie. Pero es que se ve poco a poco, ¿no? Ya habéis visto en los anteriores vídeos que siempre he dicho que aquí hace falta dinero, porque es que si no, no puedes hacer nada. Y en ello estamos. Ahora os explicaré por qué. Vamos para adentro. Bueno, nos van a dar otro stop, como la otra vez, y hasta que con un poco de suerte nos den 3. Bueno, aquí nos van a dar 20, qué bien. 23, 24 tendremos en total. Bueno, lo dicho. ¿Por qué pienso que esto es un free to play? O sea, un free to pay. O sea, gratis para que pagues. Porque todo se necesita oro. O sea, no hay manera. O sea, por ejemplo, empecemos con el almacén. Pero vamos a ponerlo en castellano para los que no hablamos inglés como yo, por ejemplo. Los que en el colegio nos enseñaban francés porque se pensaban que España se acababa en los Pirineos. Pues eso. Por ejemplo, el almacén. El almacén dice que podemos tener 200 piezas. Ahora mismo nos parece mucho, pero en cuanto empezamos a hacer azules y por suerte tengamos alguna lila, o sea, alguna épica, resulta de que esto enseguida se nos llena, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer más grande nuestro sitio? Pues claro, haciendo esto. Yendo al mercado a comprarlo o fabricarlo. Fabricarlo nos cuesta todas estas tonterías que ponen aquí. Que si quieres comprarlo, pues si no tienes dineritos aquí, tienes que comprarlo. En combate, imposible buscarlo. Te da como mucho esto, 5 unidades. Pero esas 5 unidades solamente solo puedes reunir 1.225 unidades en 4 días. O sea, si yo ahora tengo 1.225 unidades, hasta dentro de 4 días no puedo volver a ganar cacharritos de estos, ¿no? Estupendo. O sea que si quiero hacer dos cosas, no puedo. Tengo que quedarme 4 días sin poder hacer electrónica porque ya no me caben más, no me dan más. Me han cerrado el grifo, ¿vale? Bien. Con lo cual, lo único que puedo hacer es venirme aquí y comprar. Comprar dinero del juego, comprar oro y ir a la subasta y comprar unidades de electrónica. Vale. La primera en toda la frente. Muy bien, esto en el almacén, ¿vale? Bien, vale, ahora vamos al garaje. Resulta de que has empezado a hacer planos y, bueno, te gusta tener más de uno para carreras, otro para hacer de tanque y otro, pues yo que sé, para divertirte, y quieres tener pues también un Leviatán, ¿no? Y no te queda sitio, no pasa nada, vamos a por más sitio. Lo mismo, fabricar, tienes que fabricar, vale. Si no puedes, porque no tienes, y no te quieres tirar 300 días para conseguir 10 por partida, pues tienes que venir aquí a comprarlo. Estamos otra vez en lo mismo. Vale, ya hemos conseguido más sitio. Ahora vamos a fabricar esto. Para fabricar esto, primero tienes que tener nivel 9, esto es lo de menos. El problema está cuando llegas aquí y dices que quieres hacer una pieza. 150 de oro por una sola pieza en el Artisan Pack. Cuando lleguemos aquí va a ser lo mismo o superior, ¿vale? Ya estamos pagando lo que es aquí, ya pagamos 45 por 10 de unidades. Cuando se acaben esas 10 unidades vamos a tener que pagar otra vez, porque si no, no nos van a dejar construir. Vale, si no tienes oro y no has vendido nada, tendrás que volver a ir a comprar oro. Bueno. Encima, si compras oro, también puedes comprarte nuevas armas y nuevas tonterías, porque claro, con dinero te vas al mercado, te vas a las armas, pones lilas y si tienes dinero, pues a comprarte lo que quieras y te lo metes en tu carrito. Si tienes el nivel, claro, para usarlo, pues te lo pones. Se ha convertido en un pay to win, ¿no?
Por estas y por muchas otras razones que he estado poco a poco viendo el juego, porque ya sabéis que tengo también otro muñeco a nivel más alto, a nivel 18, 19 creo que está ya, he decidido que, bueno, que como el World Tanks y como todo este tipo de juegos, a la que llegas a un nivel, todo se convierte en carísimo y no hay forma de librarte si no es pagando. Entonces, o me quedo niveles bajos y me divierto pegando tortazos con el coche pequeño y riéndome un rato, y cuando me canse me voy a otra cosa, o continúo por continuar, pero llegará un momento en que tendré que pensármelo otra vez, si inviertes dinero en el juego o simplemente pasas de todo. Sí que es verdad que se puede hacer casi todo con cosas del juego, yo no digo que no sea imposible, pero es que si te van a dar 18 por cada partida, para hacer 450 tienes que hacer un montón de partidas. Vale que las diarias te dan muchas cosas. Hoy, por ejemplo, tenemos esta de rifles y seguramente tengamos otra por aquí también de destruir 70 vehículos. O sea, hoy nos podríamos sacar 200 y 200. Pero todo hasta 450 tenemos que hacerlo en combate. Y en combate son 10, son 15 unidades. O sea, hay que hacer 20 o 30 partidas para poder sacar la chatarra, ¿no? O sea, es una locura. Yo no quiero que las cosas sean fáciles y que te las den el primer día. Pero, joder, es que es una pasada. Yo creo que este juego es un free to pay, ¿no? O sea, gratis, pero paga. Bueno, después de esta desoladora entrada, si continuemos, ¿no? Habíamos visto hasta ahora que habíamos hecho la compra de nuestro taller en azul, habíamos pagado 45 monedas de oro que habíamos conseguido vendiendo chatarra, y ahora nos encontramos que hemos hecho un cañón, que lo que es el que tenemos en el almacén, este de aquí. Esto nos lo dieron en una caja. Yo que tanto me quejo de que no nos dan nada las cajas, me dieron una caja en azul que no sé muy bien por qué, pero me dieron una caja azul en la cual todos eran azules. O sea, no había nada que pudiera ser malo, todo era azul. Bueno, me dieron esta cabina. Esta cabina nos podía servir para... Ah, no, claro, no se puede vender. Encima no se puede vender. No nos sirve para nada, o sea, solo podemos ponerla. Es una cabina muy pesada, es una cabina de facción carroñero. Es de los carroñeros, es esta de aquí. Es una cabina muy pesada, pesa 2.000 kilos, 2.700 kilos, o sea que es para un coche de... para un tanque, ¿no? Tipo es así, tipo tankazos, para que puedas aguantar tortazos y que dure. Y este tiene poca vida, 1.595, es posible que le pudiéramos poner otros más, ¿no? Con la F tienes un sniper y además te coloca una torreta detrás para cubrirte el culete, para que no te vengan por detrás. Tiene, creo que son 360 grados tiene esa torreta, o sea que ahora mismo te cubriría 180 y tú tienes toda la delantera para cubrir. No aguanta mucho, ya habéis visto que ya se ha destruido, o sea, no es que aguante mucho, pero te da para cargarte un par. Te pones desde lejos, le das al sniper y bueno, a intentar darle. El cañón, lo malo que tiene es que no gira, tienes que girar tú toda la torreta, ¿no? Bueno, pues esto, la cabina esta es para jugar de tanque, más que nada, porque son coches muy pesados. Bueno, venga, dicho esto, sigamos con nuestro nómada, que ya estamos casi a punto de nivel 2. No nos van a dar mucha cosa, pero sí que nos van a dar algo más, ¿no? A nivel 2 nos darán otro muñequito, otro retrato y todas estas piezas que podremos poner en nuestro coche nuevo. Lo que sí que sería interesante, si queremos seguir con esta facción, sería hacer la cabina. Si no queremos seguir con la cabina del oso, ¿no? Con esta. Si no queremos seguir en plan Jeep, si queremos hacerlo más estilizados, tendríamos que ir pensando en hacernos la cabina que nos viene por defecto en esta facción. Para ello, pues vamos a tener que conseguir un poco más de chatarra, una cabina que la podremos buscar en misión o comprarla. Y bueno, vamos a... Y pagar, claro. Primero de nada, pagar. ¿Vale? O sea, antes de poder hacerla tienes que pagar. Y vamos a tener que vender toda la chatarra que tenemos, porque no tenemos otra cosa. O sea que... Tururú, tururú. Estoy hasta por vender los talents, porque... La verdad es que...
con lo que piden, no sé yo si voy a poder hacer, me va a dar tiempo, aunque son 14 días, o sea que, ¿qué pasa aquí? Ahora. Estoy por vender hasta esto, que me dan 1,39 por cada uno. O sea, nos sacaríamos 15 monedas por 100, tenemos 300, ¿no? O 400, ¿cuánto tenemos? 200, nos darían 30 monedas, aún no tendría suficiente. Y la chatarra tenemos 300, pues vamos a vender 300 de chatarra, que nos den algo de dinero. Vender 1, 2 y 3, nos darán 22 monedas con 35. A 8,28, ¿cómo está esto? Vamos a darle a actualizar a ver si quedan 12, 8,26. Hombre, con un poco de suerte igual lo vendríamos a 8,29. Vamos a ponerlo a 8,28, a ver si hay suerte, y vendemos 3, a ver qué tal. Y conseguiremos 22, que no son los 25 todavía que necesitamos, porque son 25 los que necesitamos para poder fabricar nuestra cabina. 25, que es lo más asequible, porque 47, bueno, vamos a intentar hacer un poco de incursiones de hoy, que nos darán 100 más que podremos vender y nos volverán a dar unas 15 monedas y podremos hacer nuestra casita, nuestra cabinita. Exterminado de incursiones, destruye 70 vehículos en incursiones, muy bien. En temporada teníamos que nos faltan 3 con cañones en Easy Raiders. Vamos al garaje, tenemos el cañón colocado, que es un rollo hacer cañones, pero bueno. En incursiones hoy tenemos carrera de cargamento, chunga, esta es la tarea de recoger la mayor... Ah, no, esta está bien, vale, esta es la que nos va a dar dineritos. Pues venga, vámonos allá. Nos falta poco para nivel 11. El azul creo que era de veterano o algo así, me dieron por llegar a nivel 10, creo. Que ya hemos cogido la primera, ya tenemos tiempo de sobra. Menos mal que no disparé. Vamos, vamos, vamos.
En fin, no entienden que hay que aguantar al máximo el tiempo en la partida. Contra más tiempo estemos, más puntos nos darán y más cosas destruiremos. Y al más destruir, más puntos, pero no hay manera. Para pillar 4 o 5 que lo entiendan, la inmensa... Mira, ya hemos vendido la chatarra, muy bien. Ya tenemos 24. Joder, no doy ni una, tú. Nada, no se entera, macho. Ahora os dais cuenta cuando queda solamente una por escribir. Bien, pues ya hemos acabado el combatillo este. Hemos hablado un poco por el chat, que había unos chicos que nos preguntaban algunas cosas, y hemos conseguido vender la chatarrilla y tenemos 24,13. Hemos conseguido alguna cosa más en estas peleitas que nos hemos pegado, 125, pero aún necesitamos más y vamos a intentar hacer estas, ¿no? Exterminador, destruye 70 vehículos sin incursiones. Como os explicaba, si la gente hubiera sido un poco más lista de los que hemos ido a hacer los combates, a partir de la tercera caja de recogida ya no hay que ir con miedo, porque ya tienes 2 minutos de ventaja, y en 2 minutos además a coche que mate, segundos que te dan. Entonces es mejor reventar, pienso yo que es mejor reventar los primeros, los enemigos, y una vez están reventados entonces coges la caja. ¿Por qué? Porque ganas segundos y porque además destruyes vehículos que te van sumando en las diarias o en las misiones que tengas. O sea, es que no lo entiendo por qué no se dan cuenta. Además, no habían novatos en esta última. Había gente con 5.000 puntos. O sea, que ya sabían lo que era jugar. No entiendo a qué tanta prisa por coger las cajas. Bueno,
es igual, es el problema de jugar pues eso en random, ¿no? Venga, pues vamos a echarnos otra, a ver si tenemos más suerte con estos y conseguimos acabar la diaria, que nos faltan 35, pues nos faltan 35 nada más, o 36. O sea que con un poco de suerte tenemos gasolina bastante, porque ahora ya nos dan 200, o sea que vamos a repetir la carrera de cargamento, que es la que más nos dan. Porque el convoy últimamente, el puñetero camión del convoy va más lento. Ya no les digo nada, que hagan lo que quieran, porque ya es inútil. Yo voy a destruirlos, que me hacen falta destruirlos, o sea que se los voy a cargar, y ellos que hagan lo que quieran, porque de todas maneras lo van a hacer, o sea que ¿para qué me voy a complicar la vida? Ay, te estaba apuntando con la ametralladora, no con la... Ahí van como locos, a por las cajas. Ahora, por tanto, que se destruyan. Tontamente. Pena mosquearse, porque van a lo suyo, o sea que... ¡Qué cabrón! Se nos ha colocado encima. Nos ha destruido medio camión por culpa de... Se nos ha puesto encima.
pues aún no podemos, a pesar de haber vendido toda la chatarra que hemos ganado hoy, que por cierto hemos perdido una diaria por darle a refrescar. Lo que no sé es si no le damos a refrescar nos sale la otra. O ya la hemos hecho, ¿no? Ahora no me he fijado muy bien. Sé que le he dado a refrescar y me ha aparecido otro reto. Entonces no sé si el anterior no lo ha acabado dando o al refrescarlo lo he perdido. No tengo ni idea. Bueno, pues venga, vámonos a por algo de chatarrilla en las misiones y peleas. A ver si tenemos suerte. Y lo primero que vamos a hacer es volver a cambiar esto, porque el cañón no nos sirve de nada ya. Y vamos a poner de nuevo las armas como las teníamos. Vale, muy bien, muy bien. Antes de marcharnos, vamos a ver cómo tenemos lo de la construcción. Claro, al vender la chatarra, pues ahora tenemos menos. Pero claro, es que si no tenemos dinero, no podemos alquilar el taller. Entonces vamos a alquilar el taller por 25, que ya lo hemos vendido. Hemos conseguido 39,90 y con 39. Oh, mira qué bonito. Y vamos a alquilarlo por 5 esta vez, porque no tenemos para más. Si no, teníamos que esperar a mañana, hacer otra vez las diarias. Bueno, pues vámonos con 25 y ya está. Ahora ya podemos hacer nuestro guiberno. Pero para ello necesitamos una caseta más que nos falta, que la podemos comprar, o una ametralladora que no tenemos, o ir a buscarla. Pues vamos a buscarla. Ponemos buscar en combate y aquí nos dice que si ganamos este combate, seguramente nos darán o la cabina o las ruedas o algo rarillo, ¿no? Y una de estas, un talero. Vamos para allá. Aún no tengo muy claro dónde caray se cambian los taleros. Tengo que averiguar dónde se cambian los taleros. Casi no lo hemos cargado. Nos hemos metido muy de cabeza. Bueno, ya tenemos la cabina, ya nos han dado el talero y encima nos tenemos 17 porque hemos ganado. No hemos ganado gasolina porque nos han reventado, pero al menos nos han dado todo eso.